A ver, me voy a sentar ahí en el piso. Como vos digas. Sí, sí, al piso. Si llega el cable. Sí. Si no aguanta la zapatilla, lo usamos a pila, que esa pila. Tiene masa, loco. Claro. No filmes el equipo. No rompas. No, porque no rompas mitos. La leyenda. A David lo conocí hace muchos años. Después del pescado rabioso, apareció un día con mi hermano en casa y. 73. Y me dice, nos vamos a Olivos, a la casa de David, a zapar un rato. Y fuimos a nuestra sala, cargamos todos los equipos en una camioneta y terminamos ahí tocando. Ese fue ese rato que lo vi, yo tenía, calculo, unos 15, 16 años. Y después no lo vi por mucho tiempo y en algún momento nos cruzamos. Lo que pasa es que yo tengo mucha influencia sobre todo eso que aprendí en la guitarra y en la manera de cantar. Es influencia de Luis Alberto, de David, de ese momento de escuchar a los guitarristas y decir, wow, esto, yo quiero hacer eso. Vamos. ¿Querés? Por las dudas, porque ahora voy a tirar toda la pista. No sé cómo estará el volumen. Por las dudas. ¿Bajó la viola? No, está bien, subime el otro. Subo el otro. Ahí se bajó la guitarra. Ahí lo tengo en la punta. La guitarra. We'll be right back.
Bueno, lo grabamos, loco, ahora. Chao, gracias. Está, che. Mañana seguimos. Mañana seguimos. Toma, uno. Queda. Pero, o sea, casi tocás como el loco. Casi. Sí, increíble. Casi. Ni un pedal, nada. Gracias por confiar. ¿Cómo suena? No, todo aparte de eso. Cuando le dije va por línea, me miraron como ya. Ya era. Sos un grande, boludo. ¿Qué sos, boludo? Usé una Stratocaster que agarré varias guitarras y toqué con ellas así un rato. Tocaba un poco con una, cambiaba con otra y otra y otra. Y esto fue durante varios días. Y entonces iba descartando esta, ¿no? Esta, y siempre iba quedando una. Y mágicamente quedó la guitarra que David usó en la época de Serú Girán, que cayó en mis manos un tiempo después de que Serú Girán ya no estaban tocando. Si yo te habré escuchado a vos tocar con esta guitarra. ¿Con esta guitarra? Sí. La de que me prestó el gordo Rogati. Sí, totalmente. Hicimos un cambio. Yo nunca usé. Porque no me gustaban los mangos de Maple, me gustaban estos, los mangos negritos. Que son. Creo que fueron en el 80, yo había visto la guitarra ahí en el cielito. Y la Rogati me encantó. Y bueno, terminó siendo esa guitarra con la que hice el solo. ¡Qué grosa, boludo! ¡Qué bueno! ¡Cómo suena, aparte! Hay tres o cuatro más de cositas, de melodías que son, viste, como muy de amor, viste, como muy bien tocadas y muy como Jeff Beck, muy de amor, viste, como muy que vienen desde un lugar que es imposible, no puedes esquivarlo, viste. ¿Sabes? Así que no, nada, hagamos, si querés, usted, caballero. ¿Quieres que cantemos? Podemos cantar, sí. ¿Podemos cantar? Yo, ¿Dónde está la letra? Está puesta la letra. Esa está la letra de. Aquí una gigantografía, sí. Bien. El tema lo eligió David. Y así que me dijo, vamos a hacer este tema. Yo dije, ¿hacemos seminares? Y me dijo, no. Entonces, digo, decime vos. Y me dijo, un mundo agradable, genial. Así que me fui a casa y me lo escuché un rato y después me mandó así un demo. Y lo toqué ahí en casa hasta agarrarle. Tener la confianza de las canciones, ¿viste? Que es importante ese rato de hacerlas un poquito tuyas para poder interpretarlas. A mí me encantaría que lo cante todo él ahora. Claro, por eso grabemos una pasada completa. Ah, bueno, me encantaría. Y después, dale, y vemos cómo lo hacemos. ¿Qué dale? Te gusta ahí, dale. Buenísimo. Dale, papi. Genial. Ahora vamos a ver qué está ahí. Igual lo escribo tanto que ya me lo memoricé. Ya claro. Te memorizaste. Pa, ¿cómo el acento para darme cuenta que dice ahí? Súper afinado, pa. ¿Está bien? Y lo que haces con la ahí arriba me encanta, hacelo por favor. Ok. Tranquilo. Dale. Tranquilo. Préstate un poco el cañete. Dale. Bueno, a mí me encantó esta, ¿eh? Bueno. Sí. Te digo, me volví loco, pero dale, si vos querés darle más, dale tranquilo. Va calentando, ¿no? Todas las ideas pueden mejorar. Todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si no lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar en paz. Para mí. Vamos, de. Y entonces, nada, para mí es un referente, entonces ahora este momento es como unir todo eso, ¿no? Llegar a ese punto de las cosas cíclicas que terminás tocando con esa persona que tanto admirás y querés, ¿no? Tremendo.
bueno, boludo. Bien.